Comienza con estilo esta semana. ¿Con quién? Con ella, Ileana Calabró, re amiga, encantadora. Y se lo digo como se lo dije a ella. Una top model. Parezco una vieja de esas que dicen, ay, mirá, la chica parece una top model. Está espectacular. Estamos en el Palacio do Par Hyatt Buenos Aires. El jardín más lindo que tiene este país, o uno de los más lindos. Vamos a charlar de la vida como dos amigas, con ustedes que están en casa. Ya empieza con estilo con Ileana Calabró. No puedo parar de hablar y de reírme porque tiene anécdotas, te dice cosas. Ustedes saben que Con Estilo es un programa que va saliendo todas las semanas y que lo grabo antes. Ustedes saben que no estoy en vivo, pero estoy en su casa en este momento. Entonces estoy en el Día de las Brujas. Estamos, ¿qué te pasa con eso? ¿Te divierte? Ay, sí, muchísimo me divierte, muchísimo. Incluso hoy recibí un dibujo de... mío, de una bruja sexy que me así que se lo, a Laura Real le agradezco, no sabes, es divina, después te la muestro. Sí. Y me hizo así una composición de una bruja sexy montada en su escoba que salía por los cielos de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Oye, en una, se me ocurrió pensar y decir, pensar que hay muchas brujas sueltas todo el año, pero las que creo, las que se disfrazan, son las de Make a Wish. No, ¿por qué las de Make a Wish? Porque vamos a un evento en un rato donde vas a ver brujas de verdad en Make a Wish. Pero antes que nada vamos a tomar un juguito a solas y después vamos a disfrutar el evento de Make a Wish en el Palacio Odó sobre Halloween, obviamente a beneficio. Ya venimos con un juguito riquísimo acá. Bueno, aquí está. Vamos a hacer un brindis por las brujas. Pero lindas, sí. Buenas, por cariñosas. Las brujas, las que salen hoy son las del marketing. Las que dicen, seguro, no son peligrosas. Seguro, no son peligrosas. Hay otras que sí, bueno, un juguito. Súper rico. Riquísimo. ¿Pero qué te pasaba aparte, con esto? ¿Vos te disfrazabas? Más allá que las actrices, no sé si se disfrazan. A veces, no, son las que menos se disfrazan cuando son chicas. Y... No, yo sí. ¿Sí? Yo sí, yo sí. Hay filmaciones, hemos recuperado, papá tenía la Super 8, imagínate que sus tres mujeres, claro, eran el foco de atención de su Super 8. Y después ahora, con el tiempo, tratamos de hacer una selección y bajar a DVD, uh-huh, convertir ese Super 8 que tenía. ¿Y te encontraste...? Y me encontré divertidísima. Ay, perdón. Me encontré divertidísima porque resulta que se ve que era el día que había llegado Marina a casa, ¿no? Todo un acontecimiento. Marina el 13 de diciembre nació y ya estaba armado un árbol espléndido blanco de Navidad con unos mega adornos gigante. Y yo te cuento, Miriam, mi padre, mi madre con Marina Upa, mi padre en costado y yo hago mi entrada triunfal como la novia con flores en la mano, con un celofán gigante, un moño en la cabeza. Qué rica. Y haciendo, digo, soy la misma nada más que con... Ha pasado el tiempo. No. Seguimos haciendo Calabromas.
Ayer, 6 de la tarde, sí, estaba en casa comiendo unos panqueques de zapallo que había preparado la vieja. Cuando terminé de deglutir el último, ¿qué hice? Casé la escalera y empecé a rasquetear el techo. ¿Qué, había humedad? No, había panqueque pegado. ¿Panqueques pegados en el techo de la cocina? Sí. Lo que pasa es que mi vieja lo hace al uso nostro, ¿te das cuenta? Le gusta revolearlo. Y como está un poco extremadamente nerviosa, a veces se le va la mano y ¡fa! Los estampa contra el techo. Este papá que nos mira desde arriba, sí, que siempre te ilumina, ¿no? Sí, sí, yo lo siento muy presente a mi papá. Sí. Ahora, bueno, se cumple un año. Es un año, es, ¿no? Es un año de su partida. Sí. Yo soy muy creyente. Sí. Y hoy, lamentablemente, tuve que acompañar a un amigo a despedir a su hermano. Y esto que en su responso decía el padre, ¿no? Que uno tiene que... qué es lo que yo hago, ¿no? Y porque a veces te dicen cómo están tan enteras, tanto mi mamá como yo, pero es quedarse con todo ese bagaje de recuerdos, de cosas vividas, transitadas, lindas. La posibilidad que me dio Dios de poder despedirlo, acompañando en una enfermedad muy cruda, muy difícil, pero que después te deja... todo esto compartido de alguien que baja la guardia, que es él, que se permite, porque él siempre fue muy prefabricadito, armadito, sí, correcto, no pase conservador. Más que por acá, porque si no entonces, bueno, esa coraza, ¿no? Sí. De rudeza que tenía y que permitió sacársela cuando este infortunio de su enfermedad y permitirnos a nosotros mimarlo y permitirnos brindarse en una cosa de calidez, de abrazo, no hay duda, de beso. Y lo vivió todo el país, porque la verdad que fue la imagen de ustedes, de familia, estaba pero muchísimo más fuerte. Sí. Y todos esperaban esto, ¿no? O sea, que las tres estén cada una en su posición, sí, tu madre divina Coca en su lugar, sí, y vos en el tuyo y tu hermana, y hoy podemos decir que, bueno, llega el año y seguramente lo van a ir a rezar. Sí, con sí, la bueno, familia, obviamente, y todo lo demás. Pero con la seguridad, yo estoy segura que está, porque aparte lo siento, porque algo que me decían, que vos vas a ver, que tu papá, uno lo escucha, es como de oídas, ¿no? Entonces, pero después verdaderamente a veces las cosas que no se abrían se abren con más facilidad, sí, cuando, ay, ayúdame, no me dejes sola, yo voy adelante, pero vos por favor, haceme la contención, y siento algo que me dice, sí, Liana, vos andá tranquila que te están apoyando de algún lugar. Bueno, una tarde de brujas, pero si no hay bruja en esta señora, que se lo puedo asegurar, simplemente puede ser un marketing. Se puso de negro para parecer bruja. Más no, soy bruja. ¡No! Organiza Mónica, yo soy madrina de Make a Wish, sí, hace muchos años. Y todavía sigue sorprendiéndome las cosas que organiza y además la cantidad de mujeres que solidariamente vienen y aportan y acompañan a este esfuerzo que hace todas las chicas de Make a Wish que realmente vale la pena acompañar. ¿Te divirtió alguna vez celebrarlo el Halloween cuando eras más chica, disfrazarte o ese tipo de cosas o nunca? No, no, porque no era de mi época. No, claro, es de es adquirido y más moderno. Es claro, como más de las generaciones de ahora. Usted la conoce mucho, es Mónica Parisier, la presidenta de Make a Wish Argentina. Un evento más, un lugar más donde sabemos que podemos colaborar con un granito de arena así por esos niños que tanto nos necesitan. Con Estilo está acá hoy casi disfrutando porque es como una fiesta, Tuté, sí, es una fiesta, sí, ¿no? Sí, además muy esperado. Las mujeres se entusiasman muchísimo el incluir un área esotérica de distintas disciplinas hace que todas tengan fascinación por este tema, pero al mismo tiempo colaboran con alegría porque saben que las espera algo bueno y que lo que ellas
aportan va hacia algo bueno, que es cumplir el sueño de chicos gravemente enfermos. Está por empezar el té, está lleno de brujas buenas, porque esta tarde son todas brujas buenas. ¿Y el próximo evento cuál es? El 1 de diciembre, con el árbol de este año, con el árbol de los sueños, en el Alvear Palace Hotel. Este año con concierto lírico. Bueno, eso es nuevo. Es una laburanta, es una mujer que tiene puesto su corazón y su físico, porque trabaja un montón y la acompaña a toda esta gente, y con estilo sigue así desde el Palacio Europa Arjaya, Buenos Aires, en Make a Wish. El té de brujas, ¿no? Sí, de brujas. Gracias. Al doctor Fernando Felice seguramente lo vio en un montón de lados. Pero en realidad lo que nosotros queremos hacer, ¿no, Fernando? A ver, ¿qué te parece la propuesta? Semana tras semana te vamos a responder, desde Con Estilo, lo que seguramente nadie te respondió. Botox, relleno, aumento de mamas, ¿qué me hago la nariz? ¿Me saco las bolsas de los ojos? Una serie de preguntas que el doctor te va a responder a partir de una charla conmigo. Ya la semana pasada hablamos de dos temas importantísimos que tenía que ver con el Botox y el ácido hialurónico. Y ahora me voy a meter con un tema que seguramente alguien alguna vez te contó que se hizo, como la cirugía de mamas, doctor, que es la más famosa, la más pedida, la más deseada, la más qué. La cirugía de mamas es la cirugía, como bien decís vos, la más pedida de todas, ¿sí? Muchísimas mujeres de diferentes rangos etarios, desde los 20 años en adelante, se realizan este tipo de cirugías. Bueno, lo más importante, más allá de estéticamente vernos divinas y más aumentadas y demás, es la calidad de lo que nos vamos a poner en el cuerpo, ¿no es así? O sea, ¿cómo te pedimos? ¿Cómo vamos? O sea, desde cero, contame, ¿qué es lo que nos colocás cuando vamos a aumentarnos las mamas? Bueno, siempre que un paciente viene al consultorio, después de desarrollar una buena historia clínica, conociendo todos los antecedentes, uno escucha los deseos del paciente. Luego realiza un examen físico y ahí se encuentra con diferentes anatomías de pacientes. Hay pacientes que tienen una piel más gruesa, hay pacientes que tienen más glándula mamaria, hay pacientes que tienen más grasita dentro de esa mama, hay pacientes que tienen una estructura muscular grande, otros son pacientes altos, bajos, con diferente ancho de hombros. ¿Qué quiero decir? Todos los pacientes son distintos, sí, y uno no puede colocar el mismo tamaño de prótesis con la misma técnica a cada uno de los pacientes. ¿La prótesis de qué es? Pero hoy en día las prótesis que se utilizan son prótesis de una quinta generación. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que tienen una triple cobertura mediante un elastómero de silicona. Eso hace que sean prácticamente impermeables y que el gel altamente cohesivo que está dentro, ¿sí?, no salga hacia afuera. Perfecto. La posibilidad de ruptura hoy en día es bajísima, hablando de buena calidad de prótesis, y sin nombrar marcas. La calidad es mucho mejor y son muchísimo más resistentes de lo que eran tiempo atrás. Time again. Ooh, ooh, ooh.
Hace un rato el gerente general del hotel me vio que la estaba esperando. Entonces le dije, ¿la conocés? Él es brasilero. No, escuché hablar de ella. Le digo, bueno, seguramente después la vas a ver. Le digo, la verdad que es un ser encantado. Eso es un ser encantado porque... Y yo trataba de contarle en poquito tiempo, ¿no? Tu evolución. Pero como siempre fuiste persistente y respetuosa de lo que te iba tocando en la vida, como que no te peleabas con que no era tu momento. Y cuando fue tu momento, brillaste porque estabas súper preparada con todo el background que tenías. Claro, porque ¿no? Yo soy... primero que a veces cuesta porque uno tiene que manejar los niveles de ansiedad. En mis comienzos siempre lo que traté de hacer es canalizar toda esa ansiedad a través de la formación. Entonces tomaba clases, no entiendo, no concibo, sí, no concibo esas personas que sea cual fuere la carrera que eligen, dicen, o sea, como que tengan tiempo para aburrirse con lo tremendo que es hacer cosas. Digo, ¿cómo te vas a aburrir? Siempre hay un motivo y hay un porqué. Entonces, bueno, trabajar en pos de algo que es aquello que uno le gustaría llegar a ser para que cuando llegue la posibilidad de expresarse o de encontrar esa vía, estar preparado, ¿no? Mi hijo, mi mamá y mi cocina, este es mi mundo y yo no lo cambio por nada. Cuando hablo de ir subiendo y con esfuerzo y aprovechar los momentos que la vida artística te dio con todo el tema de Tinelli y tu participación y tan protagonista, ¿no? Que te cambió todo el entorno. Sí. Todo el entorno. Hoy quizás estás en un momento más lineal. Quizás no tan la necesidad de seguir subiendo, sino sí, ¿no? También de elegir. Yo creo que es un momento en donde es más importante cuando uno se puede plantar y decir que no a determinadas propuestas. Y por ejemplo, ¿cuál es no? ¿Qué no haría más? No es que no haría más. No. No hay nada que no haría más. Ah. Porque de hecho. Bueno, no haría más lo que ya no me sienta, digamos, algunas jugarretas que hacía para llamar la atención en algún momento, porque no las necesito. Pero no, a mí me gustan todos los géneros. Lo que pasa es que tiene que ver con un momento en donde uno dice, este año estuve a punto de no hacer temporada, porque no había ninguna oferta que me permitiese presentarme de una manera superadora, como un peldaño más arriba o dar algo más. Entonces digo, bueno, vuelvo a poner hincapié en mi show, que es un producto donde yo misma me puedo superar y puedo brindarle algo más al público de lo que uno ya viene presentando. ¿Lo estás haciendo ahora? Cosa que sí, lo hago. Ganas de entregarse a vivir intensamente todo lo que le pasaba por dentro con ese ser. Pero surge de pronto, un empresario venía a hacerme tres ofertas de trabajo y cuando llegó a la segunda, que era poder armar un rubro con Aníbal Pachano para la temporada de Carlos Paz, dije, bingo, esto es lo que yo quiero hacer. Ajá. Primero porque me encanta el Music Hall, creo que Aníbal es el rey, él sí. Se pone la corona, pero la corona le sienta impecable. Si hay alguien que es un maestro del Music Hall, sí. es él. Y la posibilidad de un poco uno en función de esto de oferta y demanda, ¿no? El público pide determinado payaso al cual está acostumbrado de mí, ¿no? Y uno trata de hacer. En cambio acá podés demostrar que aparte de ponerle algún tip de eso que el público espera para no defraudarlo, pero sí poder transitar por el canto, por el baile, hasta por la emoción que tiene los espectáculos de Aníbal, más allá de lo que es algo más frívolo, más divertido, ¿no? ¿Cómo se llama el espectáculo? Familia. Family. Ah, family. Family. Family disfuncional. Ah, disfuncional. Disfuncional. Bueno. Sí. Entonces, ya van a ver cuando se presente la gráfica, un poco los va a llevar a una familia muy particular que nos viene acompañando por muchos años. Y un poco esto, el tránsito por esas
historias de relaciones, historias de vida que los van a movilizar y que, los llevan a reflexionar. Más morocha, para empezar así, ¿no? Y bueno, vamos a empezar algo. Eso se trata. Más o menos. Más o menos es como dentro de esa estética una referencia o alguna alusión que habla un poco de esta cosa de ser diferente. Bueno, ¿cuál es la medida correcta? Y la medida correcta, siempre la belleza responde a las proporciones. Sí. En consecuencia, como dije al principio, en una paciente alta, con una espalda ancha, seguramente un volumen grande no le resulte grande. Contame el promedio, dame un número para que no, tenga una idea. Dentro de los promedios, los volúmenes fueron aumentando. Ah. Hace 5 años atrás hablábamos de que lo más común era colocar 300, 325 centímetros cúbicos. Y hoy lo más común es colocar 340, 380 centímetros cúbicos. Todas quieren ser más tetonas. Que no hace que las pacientes queden exuberantes. Ah, ¿sí? Bueno, eso es fundamental. El aspecto eso, el aspecto de las dos pelotas, ¿no? Siempre hablando de resultados naturales. Sí. Las pacientes que seguramente tienen una piel fina, que no tienen casi nada de glándula mamaria, y seguramente la técnica que se va a utilizar es colocar esa prótesis debajo del músculo para generar una buena cobertura y que no quede como si tuviese dos globos. ¿Cuánto tiempo de posoperatorio? ¿Cómo es? ¿Cuándo me puedo mover con libertad, ir al gimnasio, hacer pilates, manejar? Siempre se recomienda que los primeros 7 días el paciente tenga los codos pegados al cuerpo para tratar de evitar mover el área operada. Perfecto. Además de hacer un reposo en cama las primeras 24 o 36 horas. Posterior a los 7 días se puede reincorporar a la actividad laboral, siempre teniendo ciertos cuidados de no hacer esfuerzos importantes. Sí. Manejar a partir de los 20 días aproximadamente. Siempre hay excepciones en donde una paciente se recupera antes y maneja antes y una que se demora un poquitito más. Y hacer actividad física lo ideal es a partir del 1.5 meses. Así que la semana que viene seguimos charlando porque hay mucho más para conocer del mundo de la cirugía plástica, pero también de la medicina estética que año tras año crece mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y nos hace un poquito más felices, por lo menos más lindas. Chau, seguimos. Esa cosa de bruja que uno lleva adentro, ¿lo saca de vez en cuando o no? No, yo lo saco siempre, siempre. Cuando mira a alguien, yo lo miro bien a los ojos, a veces me mira a los ojos. Sí. Y si no me mira a los ojos, no me gusta, algo pasa. Y yo cuando conozco a alguien, espero a ver qué sensación me produce en mi cuerpo. O sea que sos muy perceptiva. Yo soy muy perceptiva. Perfecto. Yo soy de un país de sí, un país, claro, es verdad. Brasil. La brasileña cree en todo. Claro, es verdad. Banda, timbanda. Haces todo. Todo. ¿Te divierte que te tiran las cartas o hacer? Sí, sí, la hice 2 veces. ¿Ah, sí? ¿Te dijo cosas buenas o no? Sí, me dijo cosas. Yo nunca digo nada. Para tirar las cartas, vos no tenés que hablar. No decimos nada. ¿Vos abrís la boca? Perdiste. Te descubre. Ah, ¿en serio? Claro, pero hay un lindo. Ah, que no hablar con ella. No, vos tenés que sentar y decir nada, que porque ella te saque todo. Sacame la pizza. Ah, pero tiene razón, nada más. Yo soy así y creo, y si mi perro tampoco le gusta a alguien, algo pasa. Los perros ven todo. Ah, mirá vos, los perros tienen una sensación. Los perros te mira y te ve la uña, ¿no? Ven todo con energía. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Viste que hay personas que los perros van y muerden? Sí, es verdad. Porque no da, no sirve. No sirve. Bueno, se lo dice nada más, que es una brujita encantadora en esta tarde que estamos disfrutando en el té de Make a Wish. Sigan disfrutando con nosotros, pero ya voy a probar lo que ella dice. Estás con muchos proyectos en la mente. Uno tiene que ver con la casa, con cambios importantes. Es como si yo te dijese, hay posibilidad de hacer un cambio, porque ves, esto es
de acá me voy para allá, como si fuera un techo. Sí. Y el techo va a ser importante porque tenés que terminar de cerrar situaciones que tienen que ver con la casa. Hay cosas que en este momento te estás mirando en retrospección, que cuando uno mira para atrás y te estás viendo como qué extraño, ¿no?, la vida que vivo. Porque mirá los ojos. Es como que en este momento todo lo que estabas haciendo se trastocó y estás por emprender cambios importantes. Que le hable a él. Es verdad, porque tengo el micrófono acá.